se tarda. Casi no llegas, Valupis. Casi no llega derrapando, pero bienvenidos el día de hoy. Claudia, ¿qué tenemos hoy, Claudia de Icaza? Ay, pues tenemos a quién chingados le importa que ah, qué bonita sección, maravilloso. Reflexiones sobre la vida de un futbolista, un pleito de famosas, bueno, una no tan famosa. Una nota, pero la otra pero sí, la otra muy famosa, muy famosa. Y yo les voy a contar cómo un actor termina novela, arranca otra y dice, del cielo a la tierra. La diferencia. Ok. De cómo estaba a cómo está ahora. Ándate. Bienvenidos a los que están llegando al chat de Historia en Historia. Sí. Bienvenidos a los que están llegando al chat de Spreaker. Los vamos a estar leyendo a todos. No podemos contestarles a todos, Juan José, Violeta, Héctor, Eli, Adriana, Jimena, todos bienvenidos, pero aquí los leemos. Aquí estamos pendientes. Y estamos, ya estamos en el ya Facebook. Estamos en el Facebook. Facebook Live. Así es. Y vamos a iniciar con una nota de Andrés Palacios que tú nos traes, ese guapo. Mira. A ver, cuenta. Mira, les voy a contar. Estoy, no crean que estoy, no se pone atención, pero es para que... Es que luego dicen que no les contestamos en el Face y demás. No, sí los leemos aquí y allá, los leemos en todos lados. Pero nomás estamos organizándonos. Empieza. Vale, les platico. Pues hablé con Andrés Palacios para preguntarle cómo le va ahora con El Vuelo de la Victoria. Esta magna producción de Nathalie Lartillo. Le digo, Andresito... Pues ya platicamos la semana pasada que fue bateador emergente, córrele, sí. Porque Pablo Montero, pues que siempre, ¿no? Que tú las... Que me tenés de otra versión. Ay, pues dila. Que Nathalie lo quería defender, quería darle más oportunidades a Pablo Montero, y la empresa dijo, ya no. Órale. Ya no. Pum, ya nos hizo perder tanto, porque fue... Un día llegó tarde al llamado. Otro día llegó en estado inconveniente. No, bueno, otro día llegó 3 horas y un día no llegó. No, bueno, pues ya, con razón. Pues la empresa dijo, basta. Ya se vio la empresa. Basta. O sea, fue la empresa la que dijo, bye, pues, si estás ya viendo cómo estamos, como para estar perdiendo dinero, ¿no? Sí, claro. Y entonces le digo, Andresito, ¿cómo vas tú ahora que entraste? Y me dice, ¿tú sabes la diferencia entre el cielo y el infierno? Me digo, pues estoy en el cielo. Ah, no, bueno. Estoy en el cielo después de haber trabajado con Garcini. Así me dijo, ¿eh? Tal cual. Ándate. Me dijo, me está dirigiendo... Y lo platico tal cual, con su autorización, ¿eh? No crean que, ay, vieja chismosa, te no le pusiste la grabadora abusando, escondida. Sí, abusando de la amistad. No. Lo está dirigiendo Juan Carlos Muñoz. Me dice él, ¿conoce a Juan Carlos Muñoz? Le dije, claro, es un tipazo. Juan Carlos Muñoz es director recién hermano de Pedro Damián. Y es un caballero, de entrada es un caballero, ¿no? Me dice, qué cosa tan decente, tan amable de venir a agradecerte las escenas de... Se acabaron los hijos de su tal por cual. A ver si estos aztecos dicen que son buenos actores. Que era Garcini. Así el Garcini. Sí, es que así. Como dice Anaya, dice, el único que quiere a Garcini es el Pelón Gómez. Es el único que lo quiere. Sí, y Nicandro. Sí. Y Nicandro, sí. Bueno, sí. Y el Pelón Gómez, él platicó de una época. No, de la época de y Garcini, con su papá y ¿no? demás y todo. Sí, de otra época, claro. Bueno, pues me dijo Andrés, esto es el cielo. Me están tratando padrísimo. Fue muy clara Nathalie con él. Gracias por apoyarnos, en qué te ayudo para que todo esto se pueda integrar, lo que necesites. Y Andrés es el más feliz del mundo. Pues claro, después de haber estado allá, llega con Nathalie, donde le digo que Juan Carlos Muñoz es un tipazo, y todo fluye. Qué maravilla. La niña Goto, qué feliz. Dice que lo pusieron a hacer un ejercicio de improvisación con la niña Goto. Me dijo, oye, excelente, ¿eh? Excelente la niña Goto. Qué bueno. Qué bueno. No vi, ¿qué dice? Que el Pelón y Olivia Collins son los únicos que quieren agarrar. Ah, bueno, Olivia sí, Collins sí. Olivia Collins sí, Olivia, Olivia Collins, claro, por obvias razones, es evidente. Pero qué bueno que esté feliz de la vida Andrés Palacios, así se va a lucir muchísimo. Pues es que... Sí, digo porque maldito personaje que le dieron, qué cosa. Oye, y estábamos sacando... perdida. Estábamos sacando las cuentas, dice, ¿sería yo incapaz de decirle que no a Nathalie primero? Porque su esposo fue el primero que me dio la oportunidad en Televisa con Amazonas. Porque nos estábamos acordando la cantidad de castings que se aventó y no quedó, y no pasó ni por sí, no, bueno, y, bueno, llevaba mil. Y no quedaba, y dice, ¿yo cómo le digo que no a la esposa de Salvador? Claro, ya lo queríamos acomodar en nuestras casas. Sí, ya, claro. Pues yo ya tenía aquí un bonito, no sea. Te hacemos un casting. Un casting personal. Un casting personal. Pero qué bueno que ya está bien. Oye, y quienes tuvieron un accidente este fin de semana fueron los de Cava. Pues leía yo que andaban haciendo, como grabando un video en Tulum, Quintana Roo.
Y entonces que se volteó la lancha. Pero un olazo, ¿no? Un olazo, un surimi. Un surimi. Un surimi, diría. Un surimi que pegó a la lancha y se voltearon. Sí, claro. No vayas a decir un tsunami porque No, es un surimi. Un surimi. Y les volteó la llanta. Pero madreadísimos. Pero golpeadísimos. Mira, ahí está. Ese es el apio, ¿no? Así es. Esta es la imagen del apio. Y con Erika. Federica de Cabán. Que, ¿no? que trae cara de qué pe. ¿Qué pasa? Está bien, qué bueno que están bien y qué bueno que nomás fue un susto y qué bueno que, mira, como les decía, ¿así? Gracias a Dios, no pasó a mayores, los quiero, qué bueno que... Ahora tampoco es la situación de Pedro Infante, ¿no? Cuando no, fue... tampoco fue Titanic, ¿eh? No. O sea, tampoco Titanic, ni de la historia de Pai, ni los náufragos, el náufrago. Okay, qué bueno, ni tuvieron que sacar a su Wilson y eso, no, nada. Ahora, por Federica, oye, por Federica sí, pues porque tiene dos hijos, ¿no? Sí, claro, pues fue un sustituto y ya, que Frank, luego cuando no conoces bien el mar o te sorprende, híjole, sí te pegas unos sustos terribles, la verdad es que sí. Y entre todos esos accidentes también hubo uno, porque vi en la tele que salió, bueno, me lo mandaron por, yo no tenía tele ni nada, pero me mandaron por Twitter que estaba el programa de alta definición, ¿así se llama? ¿El de Álvaro Cueva? ¿Quién? Uno que dice que... ¿Álvaro qué? Él, pues sí. ¿Quién? Entonces yo les pedí en mi casa que si me lo grababan. El señor Cueva. El señor Cueva. Pero, ¿quién? Entonces dije, grábenmelo, hablé a mi casa desesperada, grábenmelo, por favor, y está padrísimo, ¿no? Sobre todo en Canal 40, que tiene... que están pagando puntual, que no se les está yendo la gente, que no, nada, todos están felices porque mira, tú vas a hacer 1, 2, 3, 5 noticieros, vas a cobrar lo mismo. Ah, entonces, ya, con esa foto, no es el chango el que dice, me quiero volver chango, ¿qué chango? Ándale. No sé cómo se quiere volver chango. Pero yo me enteré del programa porque pues me toca retweet y retweet y retweet el señor Cueva, ¿no? Y eres maravilloso y qué bueno que regresaste y no sé qué, retweet. Sí, claro, el cebollazo a todo digo, lo que da. Wey, a mí no me llegan porque él me tiene bloqueada. Claro. ¿Te acuerdas que yo entré en depresión hace unos años? Sí, ¿te acuerdas del Tafil y eso, no? No, pero gracias a Dios lo estoy superando. Todavía estoy en un grupo de autoayuda. Eso sí estuvo muy cabrón. Estoy en un grupo de autoayuda, pero bueno, voy como sea saliendo adelante. Pero y ahí vamos y le decimos, Lupis, ella llega y dice, voy a acompañar a su grupo de autoayuda ahí. Yo soy Lupita Martínez. Hola, Lupita. Hola, Lupita. Yo, sí. Como estoy en el asiento, te digo, hola, Lupis. Hola, Lupis. Esa era la de 8, ¿no? Era la de 8, sí, la dejé. Ay, así. Ay, ¿por qué la diste ahorita? Era la de 8. O sea, es que ya no podía, ya no podía mantenerlo más. Hubieras hecho como los de Ventaneando, chinga madre, que se la pasan 59 minutos y no. O sea, y tú dices, ok, quiero saber de esta nota, y te sopras a los de Ventaneando todo el pinche programa. Hasta que para que saquen esa. Y de pujidito nomás avientan las tres. Así es. Oye, dicen que se nos olvidó ponerlo de, me toca sobre, pero vamos a ver ahora cómo va el sobre, ya que estaba otra vez contratado en Azteca, vamos a ver ya cómo está. Pero acuérdate que el sobre es por otra cosa. Es por otro lado, ¿verdad? Ya regresó el sobre. Y luego dice Héctor Nicolás, te equivocaste, es que yo por eso no lo reconocimos, te equivocaste de nombre, es Álvaro Hueva, sí es cierto. Ah, pues a será otro programa. Por eso no le atinaba. Por eso no le atinaba. A menos que por eso haya sido. Oye, pero tú traes una nota de un periodista de verdad. Ah, hablando de eso, bueno, estamos hablando de periodistas, ¿no? Bueno, ya les platiqué que Adela Micha se fue al financiero. Ajá. Al financiero Bloomberg. Bueno, ahora para las elecciones, me cuenta que muy bien su trabajo, muy bien. Ah, ella dijo, yo no confío en la gente del financiero, yo me traigo mi redactor, mi productor y mi perrito. Porque sin su perrito, sí. Ella no va a ninguna parte, como yo. Que me llevo a mi Maxi a todas partes. Está bien. Ah, le se ha puesto una gritiza. Andaba de muy mal talante. Para eso ya le construyeron ahí, en un espacio especial para ella, su forito. En el estacionamiento. Ándale. Porque ella no quiere entrar a las instalaciones. Tampoco. No. Órale. No, bueno. Pero con unos guiritos y así. O sea, llegó en desplante. Llegó en desplante. Como que muy bien su trabajo en las elecciones. Muy bien. Entraron en la tarde, eran las 12 de la noche, seguían al aire. Todo estupendo, pero de muy mal humor. Entonces ya pidió que le hicieran y que le trajeran y tal. Ay, graba un día a la semana. Qué bárbaro. ¿Cómo? Una vez a la semana y todo eso para... Sí, todo para Doña Adela. Oye, lo que dejan las trayectorias, ¿no? Pues porque en años ahí andamos de... Se ha de haber puesto como aquella vez que le gritoneó a una periodista que estaba a 3 minutos de entrar al aire y su pobre floor manager le decía, ya 3 minutos, y le puso una cagotiza de miedo. No sé, es una historia sin nombre. Pues resulta que salió, por la vio favor. Ahí, en donde trabajaban, y entonces dice,
a ver, tu hija de la chingada, que tú olvidaste, ¿no? Sí. No, yo no me refería a ti, claro que sí, ahí dije, no, yo no me refería a ti, y entonces pero Flor Panella, ya no, un minuto al aire, necesitamos, ya. Y la otra seguía en la cagotiza esta periodista. Y después, pues ya como que casi le han dicho, no nos permite, señora, por favor, tenemos que empezar un programa. Ahorita la viene a cagotear de nuevo, ¿no? Al rato sus problemas personales. Ahorita arregla sus problemas personales y por favor, y ya siguió el programa, pero sí, sí le puso fuerte. Puta, es una rastreadora. Es que creo que sí tiene. Mira, me contaron que le dejan un cafecito así, tu cafecito. Lo prueba y dice: ¿quién me trajo este café? Silencio. Ya hay un chavito. Pues a ver si te lo tomas tú porque está helada. Bueno, unos gritos, decían, ay, pues mete al microondas 5 minutos. Ay, ya, y ya, no tráiselo. Nada, y ya claro, no. Oye, claro. Gritos, oye, lo que te hace perder la cabeza andar con un político, ¿no? Ay, ay, dinos. Pues no anduvo con el político este. ¿Con cuál? ¿Con ay, ¿cómo? Con Castañeda, ¿no? Ah, Castañeda. Sí, sí, ya pasó eso, ya pasó, ¿no? Con Jorge Castañeda, sí, pero, hace, no, pero sí. Sí. Es que luego como que les cambia el carácter, depende de la pareja, ¿no? Se agrian. Se agrian. A lo mejor con Jorge Castañeda andaba así. O se te agria o se te aceda. ¿No? Es como la crema que dice, ay, ya está seda. O ya se agrió. O ya se agrió, ya valió madres. Oye, y entonces la serie de... Bueno, cambiando de tema, perdón, radicalmente. Cuenta. La serie de Lupita D'Alessio, que ya está, que ya esa sí siguió, esa no la pusieron en stand-by, la producen los primos Galindo, que era... Es la primera cosa que hacen ellos de este tipo. Sí, sí. Claro. Que ellos eran concursos y era la lang, sí, y el piña, la y el baile, y así, ¿no? Ándale. Pero además, ellos siempre, acostumbrados a estos realities, excedidos en presupuesto. Y les dan esta bioserie, que es de Lupita D'Alessio, que todo el mundo está como, ¿qué pics? ¿De veras vas a contar todo lo de Lupita D'Alessio? ¡Qué hondón! ¿Y entonces qué pasó? Y entonces tú se filtra a... O sea, yo vengo de vacaciones, perdón. Sí, aquí tiene una trabajadora. Perdón. Le tuvimos que quitar el coco de la mano. La copa que venía... que la copa de vino que venía arrastrando. Oye, pues entonces que se filtra el tráiler de esta bioserie. No se filtra. Bueno, la filtraron, pues. Los hermanitos, perdón, los primitos. Los primos Galindo. Oye, me gustó muchísimo, ¿eh? Qué bueno. Tiene la hechura, bueno, el formato, digamos así, como la de Juan Gabriel. Es decir... Sale una escena en donde, por ejemplo, el papá de Lupita D'Alessio golpea a su mamá. Pasa esta escena que, por cierto... Ah, bueno, más adelantito. Y entonces sale Lupita D'Alessio diciendo, ¿saben ustedes para mí lo que fue ver que mi papá golpeaba a mi mamá? Por eso mi mamá le dio por el trago y así, ¿no? Y entonces veo las escenas de Marianita Torres. Oye, está estupenda. Y sí se parece... Como cuando Lupita cantaba, y mi corazón. Sí, porque hijita, no, que te voy a decir, hay dos Lupita D'Alessio. Cuando sí, Marianita inicia, Torres. Cuando ella inicia era la... Era una princesita. Sí, delgadita, así, flaquita. Así, claro, y toda claro. Inocentona y toda dulce y todo. Pero luego la ponen con Gabriela Roel. Gabriela Roel hace el personaje. No manches. Fue cuando ya empezó a pelearse con todo el mundo, porque te acuerdas que ya nadie quería entrevistarla, ni decir, no, no me va a madrear. Le decía, buenas tardes, Lupita, ¿qué tienes? ¡Tú qué buenas tardes, qué! ¡Qué chingado! Sí, y te mordía. De ahí saqué, ¿a quién chingados le importa? Anda, sí. Oye, Lupita, y entonces, ¿a quién chingados le importa? Y a quién chingados. Pero ¿te acuerdas que fue cuando estaba casada con Jorge Vargas, era la época que iba a Hoy Mismo con Guillermo Ochoa? Yo tengo varias publicaciones en Telegram, decía, no, es el amor de mi vida, es Jorge, y vamos a luchar por nuestro matrimonio, ¿no? Iban con Jorge, con Guillermo Ochoa, y decían, no, esto es un matrimonio muy bonito, nos llevamos súper bien, y así en Princess, así, todo muy lindo, ¿no? Ya después como que fue evolucionado, debe ser un personaje muy interesante de interpretar, Lupita, ¿no? Sí, necesita, como que de repente, ver, ¿qué? Es Lupe D'Alessio, es un temperamento impresionante, una mujer de mucho carácter, obviamente, Gabriela Roel, es de temperamento y tiene carácter, pero no da, para mí, yo la vi, me decía la Boris que no la vio en esas escenas, y la verdad, no me gustó Gabriela Roel, pero también es porque yo traigo ahí un pollito atorado con Gabriela Roel, entonces, igual y no estoy siendo objetivo. Ok, porque aquí dicen en el chat que les gustó, o sea, como que se les antojó verla, como sí, que es que no, sí se antoja. Sí se antoja, y... Me parece que muy bien ambientada también, o sea, se ve como es setentero todo este asunto, y nuestro queridísimo Ferdinando Valencia es Jorge Vargas. Sí.
Que dicen que bueno, que mide un metro menos que Jorge. Bueno, pero tampoco es este. Sí, porque Jorge no estamos 1, en la parodia. Sí, casi dos. No, sí, no, 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 no se trata ni la parodia ni el imitador. Jorge Vargas y Lupita. Claro, claro, como que va a interpretar al personaje ya, no pasa nada. No bueno, pasa yo creo nada. Que vienen cosas así como la que estoy viendo de Jenny, que qué barbaridad. Paquita, la del barrio, llora, pero por la vida de Jenny, güey, no la suya. Pinche Paquita, güey. Paquita llora por todo. Ya se va a acabar su vida y todavía no encuentro un motivo para que llore la cabrona. Y seguimos viéndola llorar. Y seguimos viéndola llorar y jetona la vieja, ¿no? Paquita, la del barrio, es a diferencia de Lupita D'Alessio, que le pregunta a su señora, ¿cómo está usted? ¿Qué te pongo? ¿Cómo que cómo está? Ay, cabrón, pues no me ves, ¿no? ¿Así? A Paquita le dice, ¿cómo está usted, señora? No, por vida de Dios. Oiga, señora, fíjese, ¿ya vio esa mosquita? No, 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 ni me diga. Es que yo me acuerdo cuando yo estaba en allá en el Lucero, en el Alto Veracruz. En el Alto Veracruz. Ni una justificación tiene la señora. Pero bueno. ¿Ni un qué? Ni una justificación para llorar, para sufrir. Ok, ok. Pero bueno, ya se va a acabar la serie. Es su marca. ¿Cuándo fue cuando le dio por abrirse como tinaco y llorar como... pinche Magdalena? Pero yo desde que conozco a Paquita la del barro siempre llora. Del barro, sí, no, del sí, barro. Sí. Ay, jetona, ¿no? Sí, sí, no, sí, no, es muy jetona. Yo la veo por todos los personajes que hay alrededor. ¿Y cuándo acaba esa serie? Porque nos están preguntando. No, todavía no anuncian que, okay, que se acaba, o sea, entonces, que... Y además les ha ido muy bien. O sea, para los parámetros y los estándares de imagen les ha ido muy bien. Pues creo que este ahí van calentando. Producto de mayor audiencia, ¿no? Sí, 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 ahí van calentando como sus horarios. Y yo creo que la de Lupe va a estar fuerte porque todo lo que vi, yo ya lo conocía de la vida de Lupe. Todo, hasta los golpes de la mamá y todo ese rollo. Bueno, tú, Clau, pero no todo el público, ¿eh? No, no, el chiste es verlo. Es como, por ejemplo, yo de Jenny. Jenny nunca, yo nunca fui fan de Jenny. A mí nunca me gustó Jenny. Pero cuando empieza el escándalo con ella y su hija, sí, claro, empiezo a poner atención, claro. Pero más que nada porque cómo termina, queda inconclusa. Sí, 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 eso es muy triste, una historia muy, ¿no?, triste. Entonces, sí, obviamente te pones a ver la serie y dices, wow. Está aquí explicado, impresionante, por qué Jenny, al final de cuentas, no llega a... Porque Jenny tenía planeado, esa es la realidad, hacer un programa de reconciliación con su hija. Con su hija. Ah, sí, sí. Y sí, no, sí, llegaron a eso. Fíjate, date cuenta. Entonces, todo lo que cambia la vida de una persona cuando la ves, cuando como periodista te ha tocado vivirla junto con el artista, ¿no? Que te acuerdas de sus escándalos, que de hecho has estado en el momento de cuando se suscitan la nota y todo, y lo de Lupe D'Alessio, pues esa vida también está cañona, ¿eh? Cañona. Sí, a mí me suena bastante interesante. Sí. A mí también. Me gustó lo que yo vi en el trailer. Yo pues creo que Lupita no aceptó, ¿sabes que no por qué? Porque como renació como... Ahora sí, como el ave fénix de las cenizas, porque es si que no, me encanta que le hace clave. Bueno, pues sí, nada. Sí. Ojalá no vayan a poner la canción de Enamorándome sin Ramón. ¡Ay, no! Ramón. Es tu. No, no, porque es tan horrible. De veras, esta peor interpretación de Lupita D'Alessio en su vida, ¿no? Que es tan horrible. Y fuimos. No, 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 no. Me da una ansiedad cuando le hace así. Y fuimos. ¡No, no, por piedad! ¡No, no, no! Regresa Pedro Fernández hasta el fin del mundo. Te amaré. Te perdono. Te perdono, te perdono, te perdono, Pedro. Te perdono. Voy por la libre. ¿Cómo iba? ¿Cómo iba la de Gloria Trevi? Libre, 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 libre. También te perdono, Gloria Trevi. También te perdono. No, mala, de simplemente Ramón y de la chica. Y fuimos. No, 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 qué cosa así. No, es horrible. Ya cuando pases. Ya. Cuando pases la partecita, ya, quiten eso, quiten eso. No, 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 qué cosa tan espantosa. Oye, sí, porque está muy. No, 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 no. Qué cosa tan espantosa. Mira, todo el mundo dice que es una que está de hueva, la novela de hueva, el tema espantoso. Dice Carlos. La hija sale muy cachonda con Loaiza, se refiere a Jenny Rivera, se dan sus acercamientos y pues yo caía pues en los hombros, somos débiles. Sí, no. En los hombros, bueno, no, hombres. Caía pues los hombres somos débiles y las mujeres perversas. Caía por bueno. Los hombros y ¿cómo? Pero bueno, entonces... A ti te ha de gustar mucho el bofe, ¿verdad? Ok, ok. Porque retazo con hueso no, ok. El bofe es cuando... Uy, mi mamá se le compraba luego a un gatito que tenemos en la casa, el bofe. ¿Bofe? Vas es que compras bofe, aguayón y así, ¿no? La Jenny, con hueso. La Jenny era un aguayón. Y la hija, bueno, o sea... Oh, my God. Bueno, ok, ok, ok. Vamos a pasar a una sección... Pierna con muslo. ...que merece una presentación especial porque es una sección estelar que la gente goza muchísimo, que es ¿a quién chingado te importa? Y te cedemos la palabra. Ay, muchas gracias. ¿Tú quién chingado te importa? ¿A quién pues nos pues mira, esta semana estaba yo tranquila,
tranquila pensando en cosas positivas y todo, cuando de pronto veo que le dan pantalla a Eleazar Gómez, con el que trae el pelito así para arriba, que sí, le puede echarse sí, pentina. Y se ensartan. Ajá, y se ensartan. Shakira, lentejuelas. Y entonces él, así como con cara de... Sí, sí lo traes y ver la foto del día. Como con cara de galán, que ni galán es. Ay, ya sé que alguien me va a decir... ¿verdad? ¿De qué estás hablando? En juicio, ¿eh? ¿De qué estás hablando? En juicio, porque aquí hay una fan. Pero sí. Y este, oye, imagínate lo más interesante de su vida. Que tronó con una novia que no sé quién chingados es. Okay. Para andar con la amiga de la novia. Que tampoco sabemos qué chingados es. Claro. Que menos sé. Y yo digo... Neta, es una nota para que saquen en un programa como de hoy no, y de espectáculos no. Que Eleazar Gómez cambió de novia. No. Anda con la amiga. Con la amiga de su novia. ¿Qué onda? No, pues no, ¿a quién? Y no te acuerdas ni remotamente quiénes eran. No, nada, a ver, si nada. Te digo el nombre, es, también va, es como. Va a quedar, mira, igual. Es como les decía hace rato. Si tú te vas a tardar para escribir en una columna, poner el nombre, 4 renglones, para decirle a la gente de quién vas a hablar. Ya, no, ya valió más. Ya tienes valió que explicar, más tu claro, columna. Claro, claro. Y no es un personaje claro, que debas tú mencionar en una columna. Así pues es. Así lo mismo en un programa. Pues sí, coinciden aquí, oye, contigo en el chat, ¿eh? Que a quién chingado te importa. ¿A quién chingado? Bueno, yo me quedé, o sea, yo dije, ok. Okay. ¿Qué sigue? Ok, ¿qué sigue? La siguiente nota. ¡Qué horror! Pues muy bien por Eleazar, que está estrenando novia, quien quiera que sea, y que haya mal que terminó con la otra, quien quiera que también haya sido. Es una pena de ver a estar sufriendo muy, muy. Creo que lo único que recordé de esa fulana, que creo que es artista, pero que te juro por Dios no me acuerdo. Fulana, es que cuando dices esa fulana. Es que sí, como del 1904. Fulano y fulana, sí. Y mengana y perengana. Bueno, la perengana esa le queda mejor. La perengana, andaba con fulana y la se fue con perengana. No, pero la perengana, o sea, la primera, sí. La entrevista, ¿no? Y le ponen pues el micrófono, que yo, chingamadre, no se lo hubiera puesto nunca en la vida. Me acerco a preguntarle, sí, sí. ¿Qué chingado, no? Y oye, pero que es infiel y que y trata mal a las mujeres y todo. Ay, pues, no sé. A ver, ¿ustedes lo conocen? No, pues claro, que está frente a la cámara la chava así de, claro, no sé. Agarras, sí, sí. Y ella dice, a lo mejor digo novela. ¿No? Claro. Aunque sea un capítulo de La Rosa de Guadalupe. Claro, claro. Ay, no, qué. Oye, pero dice que la exnovia, bueno, dice Fabiola, que la exnovia lo acusa de drogadicto y violento. ¡Jesús bendito! Esa hubiera sido la nota. Pero no, la verdad es que no la vamos a tocar. Pero no, como no, ni nos consta. La nota no fue así. No fue así, y como ni nos consta, yo la ni nota sé, fue, la verdad. Cambió la novia... Una por otra. Amiga, por la amiga. Así es, tienes toda la razón. Y hablamos. No, nomás muchachos, vale que corra a tiempo la otra, o sea. Entonces aquí preguntaban, no, pues que no era gay, que sí es bien, ¿quién? Machín. Y se dice a J. Valle, que quede claro que Eleazar es bien machín con tanta vieja y todo. Así está padre. Pero, ¿y tú no sabes una nota de Cristiano Ronaldo? Ah, esa es una reflexión. Digo, lo, y fue como. Ay, qué va, no, pero. Hilando no, así, no, mira, no, bueno, Cadenas, brillante. De una intelectualidad. Claro. La Edoba Suprema. De Edoba Vez. A ver, si yo les digo Cristiano Ronaldo, que es guapísimo. Guapérrimo, sí. Un cuate guapo, un futbolista con toda la fama del mundo y el dinero y todo lo que quieras, con unas novias espectaculares. Lo raro es que cada vez que tiene una novia, él alquila un vientre y tiene un hijo, pero no con la novia. ¿Ok? Tiene al hijo mayor, que ya debe andar por ahí de los 10 años, más yo creo. Más o menos, sí. Y acaba de tener unos mellizos, Eva y no sé qué. Y Eva y Longoria. No, 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 perdón, bueno, es una estupidez, perdón. A la niña le puso, oye, a la niña le puso yo Eva. Y Adán. Y Adán. Pero es que hubiera sido Adán y Eva. Sí, pero tuvo Eva y mellizos, un niño, una niña, y con un alquiler, de, un vientre de alquiler. Claro. Entonces, ¿qué pasa con una personalidad como Cristiano Ronaldo haciendo eso, cuando podría tener, lógico, su hijo con las una que, novia? Claro, claro. A lo mejor no le gustan las estrías. No. Yo más bien creo... Es su reflexión. Hasta, perdón, pero estamos en el es momento de reflexión. Es mi reflexión. Venga, Clau, venga la reflexión. Yo creo que... A ver. Él es gay. Ándale. Que, es como ruso, ser, pero gay, no ser que, gay. Él es gay. Nunca. Pero no quiere salir del closet. ¿Okay? Ok. No le conviene y no quiere. No quiere últimamente. Entonces, ¿qué?
no nada más alquila vientres, o tiene que alquilar un vientre, porque no va, se va a acostar con la novia. Menos va a ser lo que se tiene que hacer para tener un hijo. Menos, ¿quién ¿no? sabe? No, 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 no. Bueno, si Juan Gabriel lo hizo, ¿verdad? Yo vi, Claudia. Sí, Juan Gabriel, o sea, Juan Gabriel, que lo que se ve no se juzga. Lo que se ve no se juzga y todo el mundo pendejo. No, pues ya aceptó que es gay y se muere y tiene 16 hijos biológicos que cogió con 19 viejos. A ver. ¿Los Cristiano Ronaldo? No, a la duquesa de Edimburgo quiso decir que tuvo relación. No, 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 me refiero a que cogió y tuvo hijos. O sea, por eso. O sea, como agarró y vino, me refiero. Que tuvo relación. O sea, como agarró y vino. Es como tal, es como decir, no, pues es que agarré y vino, es que así. Perdón, perdón la vulgaridad, tapen de los oídos. Les voy a contar lo que pasó una vez. Yo estaba en el club con unas amigas y una amiga, la habíamos acabado de ver hace cuenta a las 5, ¿no? Y entonces llega y dice, perdón, se me hizo tardísimo. Llegó como a las 6. No, se me hizo tardísimo. Pues, ¿por qué, Elenita? Chinga, dije, no, pero... Perdón, ¿por qué, Juanita? ¿Por qué llegaste tan tarde? No, no, es que estaba ahí en mi casa y entonces ya me acogí y vine. Pues, por eso se te hizo tarde. Por eso se te hizo tarde. Para la pero próxima, déjalo para la noche. Pero llegó contenta. Llegó contenta. Llegó contenta. Y ya le perdonamos. Y fue por eso, olvídalo, claro. Fíjate que tu reflexión no me parece mal. Pero fíjate, déjame terminar. A ver. Entonces, es gay, pero él no quiere aceptar que es gay. Nunca va a salir del closet. Agarra, es teoría, ¿eh? Renta, es teoría. Aparte de novias, que renta para que digan qué bárbaro. Ay, qué novia. Oye, qué novia, bárbaro, que se está tirando. Que ese mental, que ese mental. Exactamente. Pero por otro lado va y alquila un vientre para tener, o el señor es lo suficientemente, no inteligente, porque no me parece que resuelvas tu vida de esa manera, pero él no querría una mujer que, como Marjorie de Sousa, que lo esté chingando, pidiéndole una cantidad estratosférica de pensión para los niños. Tienes razón. Y que chantajeen que los chantajeen con un hijo. Y sí, a lo mejor ese es, bueno, Ricky Martin se evitó ese problema. Claro. ¿Ah, sí? Claro. ¿No? Claro. ¿Así? No, porque Ricky Martin sí lo hacía. Porque acuérdense ¿sí que hacía se, qué? De acostarse con una mujer. No, pero hijos, fue bien subrogado. Es que yo claro. Pensé que ya íbamos a entrar en temas mucho más duros. Porque dije, o sea, a ver, explícame cómo Ricky Martin se acostaba con quién. No, Ricky Martin igual tuvo un vientre subrogado. Ah, sí. No, sí subrogado. Sí, bueno, subrogado, que es prestado. Subrogado. Sí, es que se linko. Es surrogate, es que es en, acuérdate que en Estados Unidos en inglés es surrogate. Entonces aquí hay que ponerle es que, la si oyes mal como yo, surrado. Aunque un vientre de alquiler y, entonces, pues, y se evite tiene esos problemas, que sí los tuvo Michael Jackson con la David Rowe esta que fue la mamá. Sí, que luego se le apareció. ¿Y quiero más? Sí, ¿y quiero más? Sí, como y aquí como la mayoría sería, usó el mismo vientre, alquiló el mismo vientre para el grande que para los chiquitos que acaba de tener. Me gustaría preguntarle, pero más que nada me gustaría preguntarle, ¿por qué no lo tiene con una mujer? ¿Por qué no forma una familia? No, pues tú sola estás diciendo que no quiere. No, yo estoy suponiendo. O sea, tú estás armando tu teoría y quisieras, o sea, es tu hipótesis, si quieres comprobarla, como el método científico. Él me está haciendo pensar mal. Ok. Entonces, para que no piense yo mal de él. Ven y dime las cosas claras. A ver, cabrón. Explícame. Aclárame todo. Así le va a decir, a ver, cabrón, ven. A ver, déjame meter goles. Déjame meter goles ahí. Y ven aquí y dime. A ver, ¿metí un gol? Claro, ay, sí, claro. Esa es la parte. A ver, ¿por qué metes goles en otros lados y ahí no? Tu teoría me parece correcta, las dos teorías. Ah, mira. Ahora, como decía una amiga mía, es que a lo mejor es metrosexual, sí, pero del metro al lomo hay un nena cosita, claro, de la pura H, y es muda. Claro. Nada de nada. La pura H y ¿no? es muda. No, y el delineado de las pinches cejas, se las envidio como tú no tienes idea. Ahora, ¿de qué? A nadie se las ha envidiado como pues él. A lo mejor tienes razón. Oye, y dinos, ya que estamos en personajes así internacionales, porque hoy vienes muy internacional. Después de Eleazar Gómez te soltaste. De las novias de Eleazar Gómez te fuiste como hilo de media, un puro internacional, hollywoodense y así, ¿no? Y entonces, de ¿qué pasa? De primer nivel. Jennifer López, ¿qué? Ya se asustó. No, Claudia, a ver, ¿cómo? Bueno, por lo menos, ok, que vamos a decir. No, ya ven que se ha manejado mucho en Twitter que Jennifer López estaba presentando. ¿Cómo? ¿Quién? Jennifer López. Eso por andarme criticando. Estaba presentando un show y la señora se avienta una sentadilla, que eso lo hace una niña de 10, cabrón.
no una señora de la edad de ella, porque ya no te levanta, ni la grúa, güey, se avienta con unas piernotas de no manches, y luego la ves que dice, ya no, yo voy a cantar la canción así. Y la tiene que venir un bailarín y la levanta, cabrón. Porque ya no le levantaba. Eso fue lo que dije. Yo dije, güey, o sea, ¿por qué no entiende la señora que ya es señora? Ya es jamona, güey. No, sí, porque cuando uno se hace grande, pues no hay de más que de dos sopas. O te enjutas o te enjamonas. Pero ella no es enjamonada. Si yo la veo en Shades of Blue. No manches. Te juro, el vuelo de las piernas. Bueno, después es que acuérdate que tiene un. Pero es bailarina, ¿verdad? Es bailarina. Y a lo mejor ahí se le. ¿Sabes qué? A lo mejor una articulación le falló. Le dio un calambrito. No, güey. Yo de pensar levantar solo una pierna y eran dos. Pero pues las levanta diario, ¿eh? Digo, porque camina. Camina, claro. Y baila. No. Y tiene hijos. No, sí estuvo feo. Ni con Marc Anthony. Tiene hijos. Es como yo. Yo antes, te lo juro por Dios, que cambiaba los focos de mi casa, pero era así como, no me... Y sin escalera, porque estás tan alta que alcanzas. Pero no me atrevo ahora a cambiar un foco. Claro. ¿Por? No me paro en ningún lugar, porque si yo me caigo, me rompo. Me rompo. Ya valí madre. ¡Ya valí madre! Oye, dice el Tigre Azcárraga que le recomendemos el complejo B a J-Lo, es a lo mejor lo que le falta, ¿no? A lo mejor lo que le falta. No. Pero bueno. Oye, y entonces vamos a llegar al título de este programa, que son las amenazas entre famosas. Y una madrugada, de repente yo empiezo a ver, dice Manola Díez, pone en su Twitter, a la prensa y a todos que se enteren que la señora Araceli Arámbula me amenazó de muerte a mí y a Max, y la hago responsable si me pasa algo. Las que me han atacado, si a Valeria y a Araceli... Ella es Manola Díez, por si no la ubicaban. Sí, por si no la ubican. Así es lo que estoy leyendo los tweets, ¿eh? Las que me han atacado, si a Valeria y a Araceli les digo, yo amo y amaré siempre al padre de Max, Dios las perdone. El sábado pasado su hijo fue a jugar un partido, refiriéndose al hijo de Araceli, de básquetbol, y el equipo de mi hijo ganaron. El equipo de mi hijo ganaron, Manola, tu gramática es sensacional. Y a lo mejor por eso cree que la amenazaron, porque como no sabe gramática, claro, no le entendió, pero bueno. Claro. Y el equipo de mi hijo ganaron y todos tomamos fotos, la subí al Face y se molestó. Tengo muchas cosas que decir de ella. Por una pinche foto, pero bueno. La cobarde me mandó mensajes, ya estoy tomando cartas en el asunto. Señora Araceli, ahora entiendo, te metiste con mi familia y no permitiré más burlas. Roberto, el padre de mi hijo, está de mi lado, eres un lobo rapaz vestido de oveja. Ahora entiendes por qué el padre de tus hijos no los ve. Yo sí lo entiendo. Te tendí la mano cuando no tenías ni a dónde vivir. 22 años de amistad se te olvidaron. Pagarás con la de los hombres y la ley de Dios. Pagarás con la de los hombres. Parece albur también. Sí, parece albur. ¿No? Hubieras puesto pagarás con la ley del hombre y la ley de Dios. Pero bueno, te hago responsable de lo que le pase a mi hijo y a mí. O sea, lo que nos pase a mi hijo y a mí. Esto es muy delicado. Te metiste con mi familia y hablaré de todo lo que sé de ti, señora Araceli Arámbula. Nadie se mete con una hija de Dios. Y así. Yo, a ver, así, básicamente. Yo, revisando esos tweets, dije, a ver, me suena como que hubo un partido de intercolegial, y entonces están los hijos de Araceli, los hijos de Manola, y gana, ¿no? El de Manola. Sube la foto al Twitter o a su Facebook, a las redes sociales, como una mamá orgullosa, de su loco, muchos, ¿no? Y yo creo que Araceli, que no le gusta sacar a sus hijos, los ve en esa publicación. Y monten cola. Eso es mi suponer. El supontu. Pero yo le quiero decir a Araceli, pero si nadie ubicamos a tus hijos, ¿por qué montas en cólera? Claro, pero además si no quieres que salga y es una foto grupal de un equipo, no, que el chavito saca lo de la fila lo y que sacas. No se tome la foto. Porque todos los papás tienen el derecho a publicar las fotos y sí, claro. Las veces que quieran. Ahora, también nos dicen aquí, ¿por qué no muestra Manola 10 las los pruebas mensajes de la amenaza? No, y te voy a decir por qué. A ver. Porque independientemente que les doy la razón a ustedes, o sea, sí, tú como Araceli Arámbula no te gusta que tu hijo salga en ninguna publicación, lo quitas, etcétera. O lo pones Manola, espalda. Manola tenía todo el derecho de subir una claro. fotografía de su hijo y todo lo que... Yo vi la fotografía y te juro por Dios que ninguno de los... Y me dice, escuincles que están ahí. Le dije, pues yo qué sé. No te puedes imaginar cuál es el hijo de Luis Miguel o de Araceli. Ok, debe ser el chico y... Había uno que salía en la el foto chico así. Muy cambiado. Así. Había uno que salía en la foto un gordito. Yo dije, ah, pues ay, no, oye, feo, a ver, tantito. Nosotros lo acabamos de ver. Sí, lo acabamos de ver. Es que coincidimos en un restaurante que estaba Araceli con... Con su hijo. Con el grande. Con uno de sus hijos. ¿Pero el grande o el chico? Creo que el de la foto.
creo que el vato. Ah, tú sí lo descubriste. Sí. Entonces era el chico. Pero porque lo vi, si no, no hubiera sabido quién es. Sí, porque okay. No, nada que ver con el grande. Okay. Bueno, nadie lo que yo sí te voy a decir es que una persona que pone twitters como Manola, tweets o tweets de esa manera, te lo voy a poner así de fácil. Es porque quiere que lo que alguien lo retome. Que alguien lo retome, no. Como lo estamos mañana, haciendo nosotros. A ver, mañana está en TV Notas. Ah, claro. Vendido todo lo que sabe de Araceli, que ahí sí te voy a decir. Si tú tienes una amistad, mira, alguien decía en un tuit que el peor enemigo es alguien, tu mejor amiga que dejó de serlo. Sí. Porque sabe todo de ti. Te voy a decir algo, ¿eh? Si ella, aprovechando 22 años de amistad, raja en una revista por lo que pasó por los niñitos y la fotografía, a mí me parece patético. Muy bajo. Patético. Sí, sí, claro. Como también me parecería muy bajo que si ella muestra, porque tú me preguntabas, sí. ¿Y por qué no mostrar? No, porque se venden. ¿Cómo vas a mostrar algo que... Claro, no, en eso sí tienes razón. A lo mejor esos screenshots al WhatsApp o a los mensajes de Araceli van a salir mañana en Telegram. Claro, yo te lo puedo asegurar. Yo mira. Te lo puedo asegurar. No, mira, muy lenta, perdón, yo como no nosotros ya ves que hablamos italiano, molta vergogna. Es molta vergogna. Molta vergogna. Mucha vergüenza. Sí, vergogna. Pero es así vergogna. Se dice. Vergogna. ¿Tú no hablas italiano? No, es que yo. Desde Chapillini te quedaste. Yo pensé mal. Ah, no, ok, perdón. Okay. Molta vergogna. Claro, mucha vergüenza. ¿Ya lo vamos a ver mañana o en 15 días? Lo que hizo Manola fue como contextualizar. Claro. Oh, y le falta decir, y entérese el próximo sábado. Claro, el próximo lunes, sale los lunes en la noche, claro. Y eso se los digo porque yo he sabido de unas que venden los mails de sus hermanas en cualquier cantidad de pesitos. Esa es otra historia sin nombre. Una historia. A ver, cuéntale la historia sin nombre. Dice Paola Sánchez que es un pleito de vecindad ventilada. Ándale, pero a ver, cuéntalo de las esta que es mi historia, tu historia y la tuya. Y la tuya también. Sí, claro. Bueno, si quieres. Pues bueno, pues esta es una historia de una actriz que tiene unas hermanas pues que se llevan mal. Hazte de cuenta como la... Anastasia y Griselda. Ah, como Griselda y Anastasia en la Cenicienta. Y entonces, bueno, pues de pronto pues se agarran y se ponen a echarse mail, pero echarse la bronca a través de mail, ¿no? Cosas muy fuertes. Pero no estás hablando de las hermanas Sodi. ¡No! ¡No! Estas eran las hermanitas Rigual, las hermanas Águila, que cantaban con Carmela y Rafael. No, pero eran las hermanitas Rigual, unas pendejas. Sí, eran las golondrinas, que era Paquita y su hermana Viola. Claro, eran las hermanitas Vivanco. Sí. Las hermanitas Prudencia Grifel y Sara García. Y googleenlo. Y agarra y un día se emputa. Una de ellas. Se enoja. Se enoja, quiso decir, claro, se enoja. Y agarra y dice, pues, ¿cómo cuánto han de valer estos pinches mails, no? Y vendidos. Vendidos. ¡Pum! Bye. Esto fue una historia sin nombre, ¿eh? Nadie adivinó. Nadie sabe nada, no sabemos a quién se refiere. Nadie sabe. Y a propósito de mensajes que se publicaron, los de Julián Gil. Que bueno, resulta que, ¿te acuerdas que pasó que se llevan al hijo de Marjorie de Sousa al hospital y que sí, que no, y que no me avisaron y que sí me avisaron? Entonces Julián dice, a ver, esta vieja dice que soy un violento, que siempre está hablando mal de mí. Pues ahí está, que yo le pregunté y me dijo que no y que todo estaba bien. Y demás. Y entonces luego empiezan a, ya sabes, empieza el dime y diretes que ya traen hace mucho y que eso ya, pues ya, no sabremos hasta el final en qué queda. Pero lo que me llama la atención es que entonces Univision toma tweets de ciertas reporteras, periodistas, y entonces ellas toman su partido. Team Julián Gil, team, no sé qué, team Marjorie, team, y yo opino, o sea, como si fuera el partido de béisbol. Sí. O sea, como... O sea, como si fuera un partido. O sea, tú como periodista, yo sí he dicho que sí, le creo a Julián y lo quiero y estoy a su lado, lo que sea, pero yo no sé su expediente, yo no lo conozco. Ni estuvimos ahí, ni sabemos cómo es el pleito entre Marjorie. Pero yo creo que puedes, tú como periodista, sin decir soy el team de Julián Gil. No, claro. Ni nada, puedes decir, ya ves cuando Julián Gil pidió que por favor ya nadie se metiera con Marjorie, que porque le dolía porque era la mamá de su hijo y lo que quieras. Como yo dije, pues en un tuit, ¿no? Yo lo que tenía que decir de la señora, lo que a mí me parece, ya lo dije. Como diciendo, pues a mí no, Julián no me puede decir, pues ya cállense, ¿no? Claro. ¿No?
No, claro. Finalmente no. ¿Por qué? Porque tú eres periodista, porque tú estás viendo cómo, oye, pues sí, hasta hubo golpes ahora en la última. No, ¿a poco? Claro, se agarraron. No, bueno, ellos no. No, pero entre los escoltas, ¿o qué? Te juro por Dios que se puso bien feo. Esta última vez que tuvieron. A ver, cuéntame. En el juzgado. Cuéntame tú, ¿por qué no estaba? Pues llegó, bueno, Marjorie, hazte de cuenta que yo creo que ya está preparando su personaje de maldita villana. De próxima novela. Que Kendra queda como pendeja junto al que se va a llevar. Es lo que nos están diciendo aquí, que se declaró el personaje de Kendra Ferretti. Anda, sí, órale. No. Y el que ha sabido manejar bien las cosas, y pues ni modo, lo tienes que juzgar de esa manera. Es Julián Gil. Pues sí. Julián Gil, tranquilo, ¿me entiendes? No, eso. Y Marjorie, bueno, rompió. Es que lo que vemos de Julián, por lo menos lo que alcanzamos a ver, es que está en. Pero viaja a Estados Unidos, pero va a Puerto Rico, pero postea su himno, pero está aquí en México grabando, pero se va y hace un casting en un lado. Pues lo que publica es mucho de trabajo. En realidad no publica tanto de su pleito. De su pleito no, él publica mucho con sus hijos, los grandes. Sí, como publicó con Matías en su momento, o sea, publica con sus bebés y demás, y además anuncia mil cosas y está, pero es lo que comentas, ¿no? Sí. Y en algún momento comentamos la pensión que quería Marjorie, que eran nada, escasos $20,000, o sea, nada. Ay, nada. No sé ni para qué lo tomamos en cuenta. Que porque el niño, no, y alguien hizo un análisis que es real, ella está pidiendo, como para todo lo que se va a tragar el niño, de aquí a que sea mayor de edad, cabrón. Y se quiere llevar todo ahorita. Estaba exigiendo que el niño tenía que comer un determinado tipo de pescado. ¿Cómo? No mames, güey. ¿Pero por? Perdón, yo a mis bebés pescado no les di. No, yo tampoco. No, pero está prohibido. No, claro. El niño tiene que comer un determinado pescado. Oye, cabrón, ¿qué bebé no está ahorita apenas pues en el amamantanamiento? Sí. Claro. ¿Cuántos meses tiene el niño? Pues no sé, los que a lo mejor quiere que coma el pescado a través de lo que ella le da, ¿no? De comer. ¿Cuánto tendrá? No, ¿cuatro sé meses? Cuando mucho. No manches. Sí, se me hace como que yo no había escuchado eso del pescado. ¿Dónde salió? Sí, salió en una nota. Ok, yo no sabía. En una lista que puso Marjorie y que todo el mundo se empezó a cagotear. Cierta, ¿no? Sí. Que tiene que comer lubina y pez globo y pez espada. Ahora, ¿no? Sí, la nana, sí, la enfermera, estoy de acuerdo, ¿no? Tú trabajas, esto y el otro. Pero está haciendo unas peticiones que. Que no mamá, ¿eh? Muy que bien, no mamá. Oiga, fíjate que les voy a platicar que algo que no me parece correcto es que quieren cerrar el Centro de Formación Actoral de TV Azteca, llámese el CEFAT. Pero yo me pregunto, ¿quién protagoniza ahora las novelas? Ay, pues Silvia Navarro. Ay, pues Adriana Rubia. Ay, pues Claudia Álvarez. Ay, Irene Azuel. David Cepeda. Andrés Palacios. Andrés Palacios. Pues está Rafael Sánchez Navarro. Está, bueno, olvídate. O sea, dímelo tú. Pues, ¿cómo vas a cerrar el CEFAT? ¿Vas a cerrar de la minita, no? Pues, a lo mejor por eso lo cierran. Pues ya nos cansamos de darles tanto material, claro. Ya, por Dios, ya, es una burla. Tanto elenco. Ya les dije que la novela nueva de Giselle va Alejandra Lascano. No. Pues va Alejandra Lascano también. Me cae muy bien Alejandra Lascano. Y Ana Chocetti. Ella ha visto a la Chocetti que siempre dice: ay, hola, qué gusto. No entiendo por qué siempre tiene. Me cae súper bien, pero siempre tiene su manita así. Ay, hola, ¿cómo estás? Qué gusto. Pues van las dos. Ale Lascano. Es que yo digo que Ale Lascano en una historia puede ser la hija perfecta de Ana Chocetti. Se parece muchísimo. Sí, claro. Sí, podría ser. Pues ellas también van para allá. Oye, aquí nos escribió Marquitos, ya no alcancé a leer. ¿Qué, Marquitos? ¿Qué quiere? No sé a quién se refería, que va a iniciar un programa, con quién. Si nos puedes volver a escribir lo que es, pues, dice que es un rumor. No sé si te está preguntando a ti que vas a iniciar un programa con. Vuélvelo a escribir y con mucho gusto lo leo. Se fue el chat y ya no llegué. ¿Qué, bueno. Marquito? Dinos, por favor. Mira, dice Paola Sánchez Camacho, ¿quién es Alejandra Lascano? Ah, es una actriz, muy linda. Una muy actriz linda, de TV Azteca, surgida de las filas de TV Azteca, que ya hizo. En una telenovela era hija de Edith González. ¿No? Sí. Oye. Ha hecho varias ahí en Azteca. Y dinos, el año pasado, o sea, ya sé que estoy siempre perfecta. Ahí Boris, está. Cuéntanos del rumor que dice que harás programa de espectáculos con Inés Gómez Montt y Jorge Nieto. También que hay posiblemente te regreses a Azteca a hacer la revista femenina de Magda Rodríguez. Fíjate, no, bueno, pero si sí, Magda Rodríguez no tiene revista femenina. Sí. Ah, pero ya volvió a Azteca, ¿no? Sí, pero. Sí, pero no, sí. No, no. Ella está en Sony. Ajá, que está haciendo. Es para Sony. Que está haciendo este programa de Enamorándonos. Ajá. Que pasa por TV Azteca. Ah, ok. Pero ella, su jefe es de Sony. Ah, ok. No hay TV Azteca.
Es en Cielo Rojo, tienes razón, Ana. Es en Cielo Rojo, tienes toda la razón. Que era la hija de Alejandro Ascano. Ajá. Bueno. Y sí había una revista. Ni siquiera tenía, rumor, ¿no? Sí, o sea, no, Héctor Nicolás. O sea, pero ni o sea, bórrenlo, póngale borrar, porque no, nada que ver. Y hablando de Televisión Azteca, Boris, la semana pasada dimos la muy mala noticia de que había muerto Ana Binocourt, muy joven, 44 años, pancreatitis. ¿Y pues, qué pasó en el funeral? Fíjate que me contó una persona que estaba ahí, que ella es Alejandra Lascano. Ella es bellísima, ¿no? Una niña encantadora. Y además linda persona. Uh-huh. Que te digo que se parece mucho a Nacho Kitty. Sí, y es una niña muy, muy linda. Y sí podría ser su hija. Sí, claro. Bueno, cambiando de tema, sí, qué triste noticia la muerte de Ana Binocourt. Y me cuentan algunos amigos que estuvieron en el velorio que llegó Raúl Sánchez Carrillo. Ok. Ya regresó a Azteca. Ok. Ya está en Azteca. Cuando yo llegué a Azteca, bueno, él estaba ahí, pero bueno, ahora tiene un puesto, no sé. Pero que la mamá de Ana Binocourt, o sea, mentó madres contra todos los aztecos, ¿eh? Ana me parece que tenía como 5 años de haber trabajado ahí. Bueno, finalmente, pues uno puede quedarte con las cosas donde estabas, o sea, vas caminando la vida, vas madurando, vas cerrando y el tiempo lo cura todo, yo quiero suponer, ¿no? Se hace una empresa, bueno, se acabó por razones que tenía que ser, sigues a otra empresa o te dedicas a tu casa. Ella me dice que estaba casada, muy bien, con una niña de 4 años. Pero la mamá sí estaba muy molesta. Pero creo que la salida de Ana Binocourt fue por razones de su comportamiento en un momento dado en un programa. Que no, ¿eh? No tuvo nada que ver. No, cuando dijo lo de pendejo, yo decía, no, nada que ver. ¿Se lo dijo a Sarsa? Sí, pero... Sarsa dijo que en realidad lo había dicho por una nota. Ah, ok. No por él, sino no por una nota que habían presentado. Sí, o sea, no, nada que ver. Porque a mí me parecía loco eso, sí, ¿no? Sí. No, bien. O sea, es como si estamos en un programa y de repente sí. Bueno, es como si nosotros dijéramos groserías. Que sí, nunca las hemos dicho, pero... ¿Entiendes que es? Si alguien te dice que así sucede, no. Sabes que no. Claro que no. Eso no podría ser. Claro. Pero que sí se puso un poco fuerte la discusión y la mamá quiere correr a todos los de Azteca. Para que la mamá haya tenido ese exabrupto, yo creo que estaba reaccionando a lo que Ana le había dicho. Algo tenía que haber, tenía que haber habido ahí. Entonces, claro. Bueno, pues me parece que el sentimiento contra Azteca no era nada grave. Oye, y siguiendo con Azteca, oye, Azteca va así, mucho que hablar. ¿Tuviste Masterchef? Yo no la vi. Yo tampoco. Yo no la vi, pero no. Yo no sí vi porque... No tuve tiempo. Bueno, no tuve tiempo. Lo vi al final. Ok. Estar viendo niñitos cocinando y que la cara de los chefs vomitándose, porque ay, y esto, el sabor, no sé qué, no es cierto, y la carne estaba, pero... ¡Asquerosa! ¡Asqueroso! Y la salsita, no sé, no, bueno, ok. Quedan 3 niños, una niña que se llama, creo que Erika, ajá, no, Rebeca. Que todo el mundo Emiliano. La odiaba, yo leía en Twitter que la odiaba. Emiliano, sí. Y Diego. Ok. A Diego, no sabes cómo le tiraron, de que hay el niñito gay, no sé qué, o sea, qué onda con la gente, de veras. Sí, que mal, prejuiciosísimos, claro. La niña esta, Rebeca, o sea, qué cosa más espantosa, parece, porque yo no la vi, pero parece que esta niña, todos los programas lloraba, se quemaba, hacía berrinche. Haz de cuenta Paquita, pues. Es lo que iba a decir yo, pensé en Paquita. Paquita, la del barrio. Ajá. No, yo dije, llegó un momento en que estoy viendo el programa y hay gente que pone el tuit, no, ya viene internet y la niña gana. Yo dije, no. ¿Qué transota? ¿Qué transota? ¿Y no? Porque tenía que ganar Diego. Claro. No, finalmente ganó Diego. Ah, o sea, las que andaban hociconeando era pura mentira. Claro. Y yo ya me quedé. Pero ya sabes que acuérdate que la gente en Twitter y en redes sociales y en tele, sí, no, en todos lados. Sí, porque luego ellos malditos. Ven televisión como si fueran el Chivas América, ¿no? Sí, claro. En vez de ver si el programa es bueno, nomás porque es Azteca y nomás porque es Televisa y están chingue para joder. No, gracias a Dios. Pero bueno, pues ganó. Yo Diego, ya tenía, ¿no? Preparado mi tweet para una. Sí, así, nomás estás así de. Así. A ver, ahorita lo aviento. Como el dictador de Corea del Norte, que está así para lanzar el misil y destruir al mundo, así de ya quiero. Dice Lady Moreno, sí, Rebeca todo el tiempo llorando. Toda la temporada. Ok, qué horrible. Ay, qué flojera. Oye, dice Fernando Eduardo Flores que supuestamente es la hija de un ejecutivo. No sé. No sabemos, yo no sé el apellido. No creo. Y te voy a decir por qué. No creo. Estaban los papás de los niños, que es la primera vez que veo yo un programa de final así. La familia, el papá, la mamá, el hermano, si quieres, la tía o la chingada, diciéndole cómo tenía que ir haciendo las cosas, a una distancia, ¿no? La mamá de la niña está que llora como histérica. ¿Cómo era la mamá? ¿Histérica? No, ¿no? Indiferente. No,
A lo mejor quería llamar la atención. La mamá, quería la niña le llamaba la mamá era valemadrista. Ah, pues pero entonces aquí, aquí tus cables se cruzan. Porque dices, la cabrón escuincla, chille, que chille, que chille, porque se había quemado con sus deditos. Sí, cabrón. Pero Dieguito también se quemó sus como deditos. Como todos los que hacen cocina. Mira, fue a abrazar a su mamá así. Así. Con sus deditos así. ¿Sabes en qué va a acabar esa niña? Pidiéndole pensión de $20,000 al... Ándale. A Matías. A Matías. Así. Ándale. Así. Oye, pero... Oye, vamos a mandar un saludito. Ajá. Ani Romero dice que Ani Romero, un beso enorme, qué gusto que nos estés escuchando. Mándale un saludo a María Bárbara. Ah, María Bárbara, mi hermana, ¿sí? Que fue su cumpleaños y no estuve. Happy birthday. Bueno, felicidades. Oye, fue el 5, sí, felicítenla mucho. Sí, sabe, pues, se puede saber su edad, ¿no? No, yo, papá, ¿aquí? No, no, pues, no, no, ¿te no, urge? No, ¿te urge mucho? No. No, no es cierto. Oye, y una muy mala noticia. A ver, hazlo como historia sin nombre. A ver, había una hermana. No, no es cierto. Nos Griselda o Anastasia. Griselda o Anastasia, pero nos mandó. Oye, María Bárbara. ¿Tú eres Griselda, Anastasia o la Cenicienta? Yo soy la Cenicienta, es obvio. Ay, María Bárbara, escucha. Ella es Griselda y Anastasia. Las dos juntas. Sí, las dos juntas. Oye, bueno, Víctor Hugo Sánchez nos dio un, bueno, nos mandó una como un comunicado. Él no es Relaciones Públicas ni vocero de Loco Valdés. Hoy salió una foto de Loco Valdés en Twitter que lo estaba acompañando su nieto, Eric. Creo que se llama, bueno, no me acuerdo, pues un actor muy guapillo, güero, Kevin. Y entonces lo iban a operar, pero entonces nos avisa Víctor Hugo que este lunes nuestro querido y admirado Manuel Loco Valdés entrará al quirófano. Tiene cáncer en el cerebro y metástasis en los pulmones. Uf. El comediante de 86 años atraviesa por serios problemas financieros, ya que desde hace 3 años sus pagos por exclusividad, por la exclusividad que le dio Televisa, han sido retenidos por el SAT. Y él se ha desgastado financieramente debido a que su esposa padece demencia senil y la contratación de enfermeras y demás gastos médicos han minado sus ahorros. Así, el lunes entrará al Instituto Nacional de Cancerología de la Secretaría de Salud, donde los pronósticos son favorables, no obstante el avanzado estado de la enfermedad y de la edad del señor Valdés. Efectivamente nos aclara que él no es. Pero bueno, pues todo lo mejor para Loco Valdés finalmente. Sí, lo que yo no entiendo es alguien que pone que tiene metástasis. Que metástasis. Tiene, ¿cómo puedes tener un pronóstico favorable? Un pronóstico favorable, bueno, pero... Okay. Se me hace muy optimista, pero pues es que ni modo, ¿qué vamos a decir? No, pues o sea, sí. Está como feo, ¿no? Y además, bueno, si Televisa le sigue dando su exclusividad, pero se la retiene el SAT, pues... Está muy cabrón, ¿no? ¿Por qué la tendrá retenida el SAT? No, pues por algún asunto de impuestos, claro. Es que luego por declaraciones, ya. Son personas mayores que a lo mejor se les fue, que a lo mejor no declararon, o por la razón que haya sido, ¿no? Oye, con esto de los cambios que hizo el SAT y que todo tiene que ser facturas... Electrónicas. Híjole, a mí me da de veras, porque muchos contadores se encajan, ¿no? O sea, hay unos que en buena onda pues, te ayudan y tal, pero hay otros que se encajan, sobre todo con actores de la tercera edad que tienen años y que de pronto aprender una cosa de esas... No, hombre, no es como Carmelita Salinas que en chinga y es que me prende la computadora y te escribe y demás, ¿no? Pero yo los veo cuando llegan a la caja en Televisa, híjole, no sabes qué tristeza te da. Sí, porque es muy burocrático el cobro, en vez de que tú mandes tu factura ya... Sí. Hay que ir. Ni siquiera, o sea, hay empresas que ni siquiera tienes que mandar nada, sino sencillamente la empresa le dice a esta empresa de facturación, la empresa, ya sabes, Azteca, Imagen, Televisa o la que quieras, le reporta a la empresa de facturas electrónicas. Y lo único que tú tienes que hacer es meterte a la empresa esta, imprimes la declaración falsa. Es todo. Pero aquí no, aquí sí es muy burocrático, sí, es muy largo, o sea, es de muchas vueltas y llenar los formatos, bueno. A mí no me ha costado trabajo aprenderlo, pero la gente mayor sí le escucha. Y las veces trabajo. Que han tenido que regresar, que yo veía cuando iba sí, a casa. Sí, está mal hecho, ay, la no. Fecha no. Y el... Por una estupidez, te lo juro. No, 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 yo decía así. Así sí, claro, claro. Es que, ¿sabes qué? Ya ves que luego las empresas, o sea, ponen un cuadrito, las empresas. Es que ese cuadrito... Sí. Que puso la empresa, ese no va, entonces lo tienes que repetir la factura. No, está cañón, ¿eh? Y como no es que tú llegues a Televisa y haya copiadoras para que... O sea, y ahora, no todo el mundo tiene... Porque, por ejemplo, yo le decía a Pepillo, le digo, Pepillo, y tú no te preocupas de nada, ¿verdad? Dice, yo no sé lo que es un recibo, yo lo que no sé lo que es nada. O sea, Pepillo... No, porque tiene una persona que le hace todo. Un contador. Pero cuando yo le hablaba que estaba yo hecha bolas con, sí. Güey,
Pues te acuerdas cuando empezamos con ese rollo. A mí me hablaba Lupita, ¿verdad? Oye, ¿eh? Sí, de meterte al portal de Televisa. Y yo, Boris, ¿cómo se le hace? No. Y yo, que baja tu madre. Entonces, aquí donde te sale eso, ahí pone. Era, de veras, era más difícil que un examen de física nuclear. No. No, bueno, era de veras, o sea. Tú sabes que ya mejor no corro. Ya. No daban ganas de cobrar, oye. Mejor lo dejo para otro momento más complicado. Este. Oigan, yo quería preguntarles a ustedes si habían. Tú sí, antes de que te fueras a tu viaje de Valle de Guadalupe, si bien, ¿qué les pareció el estreno de Mi Marido Tiene Familia? Ah, es lo que les iba a plantear ahorita. A mí me pareció bueno, me gustó. He visto 3 capítulos, que conste, no, pero no he visto más, porque yo me fui el jueves. Pero he visto lunes, martes, miércoles y me gustó. A ver, yo platiqué con Gaby, el tema este del hijo perdido, que se encuentra con la mamá, que la mamá está buscando, que son una serie de coincidencias, de que si sabe, no sabe. Pues sí, al principio dije, pues, además de un tema triste, porque pues, un tema triste siempre, ya lo hemos visto mucho. Y Gaby me dijo, pero no te equivoques. Gaby Rufo, que es escritora de esa novela, me dijo, no te equivoques, no va por ahí la historia. Dijo, y tampoco le vamos a durar 6 meses con ese tema. Ese tema se resuelve rapidito y vas a ver quién es mamá de quién y todo, y el tema es otro. Entonces no puedes, o sea, ¿qué es lo que siempre hemos dicho? O sea, no puedes juzgar una novela por el primero, segundo, tercero. No puedes. Dale 2 semanas. No, sí. Y dale 2 semanas para que entendamos de qué va la novela. Sí, en lo personal me gustó más que Sueño de Amor. Ah, bueno, pero por mucho. Y a mí, bueno, me gusta mucho el trabajo de Zuria Vega. Zuria es encantadora, me encanta. Sí. Jessica Koch, Diana Bracho, Regina Orozco, que está simpaticísima con Luz María Jerez. La impertinente Regina Orozco, sí. Estas tres hermanas. Bueno, sí, el personaje. Anastasia Griselda y la Cenicienta. ¿Cómo se llamaría la Cenicienta? Regina Orozco es la que digo que es la lesbiana que es amiga de Jenny Rivera. Entonces sale con una peluquita así que. No. El personaje. Historias con nombre. Historias con nombre. Espérate, ella misma ha dicho. ¿Lo ha dicho? Sí. Ok. No, ella ha dicho que es bisexual. Sí, ella es bisexual. Ella no tiene ningún problema con su sexualidad, al contrario. Lo platica y lo dice. No, y regañes. Es muy divertida. A ver, historia con nombre, ese es. Pero entonces, ¿a ti qué te pareció? Pues a mí no me pareció nada porque. Yo no la he visto porque yo he estado muy pegada a Paquita y muy pegada a lo de Jenny Rivera. Ok, ni hablar. Paquita. Ni hablar. Pero Mi Marido Tiene Familia antes, ¿no? O sea, si no. ¿Se no ha visto decir, nada, pues? ¿Nada? Nada. Ok, ¿a ti qué te parece? Sí, a mí me gusta, bueno, ciertas cosas de la novela. Efectivamente, ahora que, bueno, lo dices, si se va a acabar pronto el asunto de que Diana Bracho encuentra a su hijo Daniel Arena, me parece muy bien. Porque era además lo que yo había visto de críticas y yo había visto que lo que también a mí me decía, pues es un tema que ya, ¿no? O sea, la muy recogida. Trillerín. Ya, y no, y Gaby. Ay, no, más que fuera la recogida. No, Gaby me explicó, no, ese es el tema que va a desatar toda la historia, pero se trata de relaciones de familia, de las suegras y demás. No tiene nada que ver que vamos a tardar 9 meses en que se encuentren madre e hija, no. Madre e hijo, no. Yo le pregunté a una persona muy telenovelera y me dijo, me gustó, está chistosa. Sí, está chistosa. Sí, la final está como. Ahora, Laura Viñati está muy bien. Oye, no, ni siquiera la había reconocido. Ella, ¿eh? Pero ya, ni siquiera la había reconocido. Es como un tomboy. Ella sí la vi, el personaje de ella. Es como un tomboy, así se les llama a esos personajes que son. Sí. Es mujer, pero como machita. Pero ¿no? Además tiene un rollo. Sin ser gay. Tiene un personaje bien interesante porque ella. El hijo se pierde, que es con Daniel Arenas, que te cae muy bien, que siempre porque ha gustado ella su va trabajo. A ser. Pero él se pierde en el mercado cuando se le rompe la fuente a la mamá y ya van a ser. Ahí es donde se pierde. Entonces la abuela, que es Silvia Pinal. O sea, casi le dice, ¿sabes qué? Tú no debías existir. Por tu porque culpa. Por tu culpa se perdió mi otro nieto. Entonces está bien hecho, o sea, se cortó el pelito y se pone como el personaje de rebeldía porque pues una chava que la mitad de la familia la quiere, la otra no. El personaje de René Casados con Gaby Plata son como el catalizador de la familia, ¿no? Uh-huh. El que llega cuando están madreándose unos contratos, como que llegan así. A mí lo que se me antoja cañón son los panes de esa novela. Sí, eso sí. Se sientan mucho a comer en familia. A mí me parece que está dueños, bien. Rafa Inclán es dueño, que es el esposo de Diana Bracho, y se mantuvo. Creo que vi un capítulo y donde la abuela le reclama porque le están festejando el cumpleaños. Si el cumpleaños a ella, a la niñita. Y claro. Le dice que bueno, no niñita. Se atrevería a festejarlo, claro. Si es cuando se perdió su hermano. Así es, ¿no? Así es. Entonces, yo creo que está interesante. Si la ven, yo creo, yo las primeras semanas. Perdón ustedes, vamos a ver este romance. Así de. Es
Se me antojó. Ok. Y entonces, yo creo que denle tiempo, bueno, pues como no. A todas las cosas hay que verlas, o sea, tampoco es que... Ay, es como muy difícil que veas una cosa, y eso sucede muy en series que son series de 10 capítulos, 13 capítulos, que a lo mejor el 1 no te gustó y el 2 lo ves, y ya no ves. O la sigues ya viendo. Ya tengo Adela Micha que lleva su perro todo. Ándale. Bueno, ya ver. Pero una telenovela le tienes, pues va, no creo que sea de 6 meses, o sea, yo creo que sí va a ser corta, ¿no? Yo creo que será unos 3 meses, no sé, que nos digan, pero no, no es larga. Okay. Ya no hace novelas largas, ¿no? No, pues, ¿es broma? No sé. Ay, oye, ¿cuánto ¿es lleva? ¿Es bromis? Perdón, ¿cuánto lleva la telenovela de las 4 de la tarde? ¿Cuál? ¿Qué iba? A la de... Ah, Mi Adorable Maldición. Por vía de Dios, y no acaba. Claro, pues tenemos una en Los Pinos que lleva 4 años y medio. No, y nos hace llorar todos los días. Nos hace llorar. Es así que... Bien violenta. Estaba programada para 6. Ya te dije a quién le ofrecieron un capítulo de La Rosa de Guadalupe. No. A ti. Yo no me trabajo con Napat. Es su productora oficial. Yo para novelas con Napat. A Patty Jack. Ah, mira tú. Pero creo que los mandó al carajo. Pues sí está bien en Azteca, ¿no? ¿No estaba en Azteca? ¿Ya no está en Azteca? Sí estaba en Azteca. Acuérdate que tuvo mucho tiempo un programa con Ricardo Rocha, pero sí, yo no sé si ese programa sigue. Yo creo que ya no. Ay, creo que no. No, yo creo que ya no, desde hace mucho. Sí, no sé, pero sí supe que el productor le dijo, o el escritor más bien, Mercado, ¿verdad? Ajá, Mercado. Que sí quería hacer un capítulo. Y tú has de mandar el chisme de, oye, pero, de Osorio. Yo no, que no, puso, estoy muy molesto. No, yo nomás le puse ánimo. Ya, pero ya no dijo. Ah, pero no sabes. No, nunca me contestó. ¿Quién estaba molesto? Juan Osorio. Juan Osorio puso ayer un tuit que decía, estoy molestísima. Y yo le dije, ya, pues ánimo, ¿no? Y ya. Yo dije, pero nunca me traer un chismazo ahí, Lupita, con Osorio. Pues el chisme es que Juan estaba de malas ayer. No sé si le sirvieron mal el postre, si fue a comer un restaurante, le chocaron su coche, no sé. O sea, de nada sabes. No tengo la menor idea. Oye, Mi Adorable Maldición está de hueva, dice ahí. Pero dice que termina en un mes y empieza el vuelo de la Victoria. Ah, ok. Sí, exacto, a las 4. Así es. Ay, pues qué bueno que termine, porque está fatal. Fatal, fatal, así es. Fíjate que arrancó bien y luego se fue así. ¿Sabes que a mí no me gustó? No, desde el arranque no me gustó porque me pareció... un cuento sobreactuado. Sí, o sea, con el Socorro, mismo cuento. Sí. Socorro Bonilla, insufrible la primera semana. Y Blandón, ¿qué me dices? Y después siguió. Sobreactuada, Socorro. Pero si ustedes creen que hay una novela trillada, Mi Adorable Maldición es lo más trillado de mi vida. El Medio Tiene Familia cuenta con 100 capítulos nada más. Dice muchísimas Felipe gracias, muchísimas. Ahí está, no va a ser una novela larga. Mm. Es una novela corta. Bueno, a ver si me da tiempo de verla, porque yo... No, pues es lo que termina Jenny. Dale chance, dale chance. La del no, barrio. Jenny se acaba hoy. Dice Héctor que él quiere que ya se acabe simplemente Ramón y que empiece en Tierras Salvajes. Ay, sí, yo también ya quiero que empiece en Tierras Salvajes, pero bueno. Ramón también perdón. Está de hueva, ¿eh? Dice David, la neta es que le está contestando... No, pues hablen entre ustedes, francamente. Yo no estoy contestando. están hablando en el chat entre ellos, pues yo me prometí a su plática, ¿no? Entonces, a ustedes se platican, se dicen. Ah, se cuentan, porque ya. Dice: Juan Osorio rapó a Viñati y a Betty Monroe en sus novelas. Okay. Y él le dice: está preocupado de que rapen a Zuria Vega. Bueno, su plática está bien, nos vamos a meter en ella. Sí, pero no, no creo que rapen a Zuria Vega. Ya rapó. ¿Pero por qué ¿no? la tendrían que rapar? Porque ya como que es una fijación. Oye, que a Betty Monroe le golpearon, la asaltaron. Sí. El martes sí, pasado. Tenía su buen. Creo que le dieron un cachazo. Y mira que mide 1,80. Entonces, yo creo que por eso le pudo dar una patada y escaparse del ladrón. Pero qué. Qué impresión. Qué manera de exponerte, yo porque no sabes si trae balas. Se veía. Qué bárbaro. Sí, yo lo vi en lo que subió ella, que era su Instagram, como diría otra persona. Oye, dice Violeta que sabemos algo de la novela de Mapá, pues ya está, ella ya está en preproducción y en sus cosas, y pues ya irá cuando nos diga que empieza, con mucho gusto les comentamos. Ella, oye, dice que Mapá es amiga nuestra y nos dice siempre. Dani nos pregunta, saludos. ¿Sabes si Angelina Edma tiene o tenía contemplada a Victoria Rufo como villana? No, ¿verdad? No que yo sepa, pero pregúntale a ella. No tengo idea. No nos ha dicho nada. No te, pero nos quedamos así de cri, cri. ¿Sí? Cri. No tenemos idea. Y la acabamos de ver, además, ¿no? Mira, este es importante porque te corresponde a ti. ¿Saben algo sobre el cambio de nombre que va a ser Televisa, que es una fusión entre Televisa y Univision? Eso lo escribió Lupita. Eso lo escribí yo, pero es como rumor. Luego se las creen todas. Nah, se dice, se comenta, se rumora. Pues vamos a esperar a ver qué pasa. Yo, pues uno cuando sea dueño de ahí, pues ya sabrá, ¿no? Dice que se nota la dirección de Héctor Bonilla en Mi Marido. Es que es diferente. Lo que tiene es que es diferente. A mí, el capítulo 1 había una cosa que me había gustado, que fue un ir y venir en tiempos, que no me gustó, porque fue, pues, la del mercado fue demasiado corta y regresaste otra vez al presente, y entonces ya Diana Bracho ya era grande, pero con otra, o sea,
Pero de ahí en fuera me gustó en general la dirección de Héctor Bonilla. Sí, y además, a mí algo que me gusta mucho es la naturalidad de los actores. Y, por ejemplo, hoy Surya Vega la veo mucho más natural. Sí. La veo muy bien. Sí, Daniel Arenas, pues nomás verlo a las 12 del día en, con la de Ana Brenda. Y hay que ver la diferencia. Y verla ahorita y ves una diferencia abismal. Pues me gusta la novela pues de pues yo tendría que verlo porque a este Arena siempre le dan personajes de pendejo. Pues como, y dijiste que los hace muy bien, ¿no? Entonces no sabes si pero es pendejo que... o el pendejo lo hace muy bien de pendejo. Entonces no, ya. Pues somos los personajes de José Ron. Es como, hay quienes repiten lo mismo. A mí que me explique también bien. Es un poco como Pablo Lai. Sí, también Pablo. Pablo Lai no ha crecido como actor, ¿eh? Punto. Pero no es porque no quieran, es porque de pronto tienes que seguir lineamientos de la empresa. Cuando tú dices, me voy a ir a estudiar 4 meses a Nueva York, voy a preparar. No, es urgente que entres a la novela que va a las 4. Pero es que acabo de salir de una. Te vas a la novela a las 4, ni siquiera te dan chance. Entonces, pásalo de Esmeralda Pimentel también a repetir personajes. Sí. No, espérense, dale un vuelo. Eso sí, mira, el cambio de personaje que hace la Viñati. Sí, es completamente diferente. Sí, no, bueno, del cielo a la tierra. O Silvia Navarro, de hacer los que hace con Marta Carrillo, la que de la novela esta de Carlos Moreno, lo que hizo con Giselle fue otra cosa. Totalmente distinta. Entonces, cierto. Pero no todo es la culpa de ellos, y hay que seguir. Ellos necesitan trabajo, ellos les gusta hacer teatro, les gusta hacer cine, pero necesitan comer y tienen que ser tele, pero necesitan de pronto, trabajo todo el mundo, pues, ¿no? Sí, claro. Pero si otros lo pueden hacer, no entiendo por qué ellos no. Pero de pronto es, aquí está en tu contra. Bueno, pues que no todos son... Estoy encasillado y me vale madre estar encasillado, ¿no? A unos no les gusta y no les queda otra más que hacerlo, ¿eh? Eso me consta que yo he estado con no quiero... O sea, oye, que no quieras a fuerza. Pero mira, ahí va, José Ron va a ser protagonista juvenil con Angelina Nesma. Pero está en Simplemente ¿cómo Ramón? ¿Cómo si está en Simplemente Ramón? En Simplemente Ramón, qué absurdo. Pero ¿cómo? Bueno. ¿Otra vez repiten a Ron? A José Ron. Sí, ay, no. ¿En dónde? ¿Con Angelina Nesma? Pues ahí nos está diciendo Fabiola, yo no sé, Fabiola. A mí la imagen de José Ron ya me cansó. Creo que lo llevo viéndolo, no sé cuánto. Sí, ¿sabes qué debía ser? José Ron debería ser los niños del Brasil, ¿te acuerdas que eran que hacían unos clones? Sí. Y ya la repetido, no, 129 no. José Ron. Sí, así debía ser, pero bueno, yo creo que ya vamos a terminar este programa porque ya no sé. Mira, dice Fernando, pero Arenas lo hace bien porque hasta para actuar como pendejo hay que hacerlo bien. Pues sí, por eso, hay gente que sale natural, hay gente que se tiene que esforzar. Él siempre agarra el personaje. Sí, no, yo no lo conozco, pero vaya, a mí no me cae tan mal como y se siente muy a gusto. Que si Carlos Moreno hará novela pronto. No lo sé. Yo tampoco. No lo sé. No nos ha dicho nada Marta, si hablamos con Marta. Yo no he visto a Marta, de hecho. Entonces, yo tampoco. Si hablamos con ella y nos dice que ya se puso a escribir o algo, pues con mucho gusto les comentamos y les traemos toda la información. Muy bien. Igual de la Queen, igual de todo el mundo, pero muchísimas gracias, Aurora Valle. Muchas gracias, nos vemos y escuchamos próximo lunes 5 de la tarde. Muchísimas gracias, Claudia de Icaza. Muchas gracias a todos los que nos escucharon. A todos. Del mundo mundial. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron en Facebook Live, a todos los que estuvieron en Spreaker, a todos los que, por favor, denle retweet al programa para que lo oiga mucha gente, se lo suplico, ¿no? Sí, por favor. Compártanlo. Sí. Pásense, oye, mira. Y oye, denle like. Denle like, pero además compártanlo, que se oiga en todos lados. Así que un abrazo a todos y muchas gracias por escucharnos. Hasta luego. Bye. Porque es que, mira, te voy a platicar de Daniela Arenas. No, te echaste tu historia. Explicaría nombre. Ah, de veras. Ah, sí, cierto. No estaba, bueno, no, hasta la próxima semana.